hoy te traemos las fobias más extrañas. Y sí, son muy raras, pero es probable que padezcas una de ellas. ¿No te lo crees? Espera a ver la última de todas. Tetrafobia, es decir, miedo al número 4. Pero espera, porque también hay octofobia, miedo al número 8. Decafobia y fobias al resto de números. Estas personas creen que ese número se repite por algún motivo que no llegan a entender. Agirofobia. ¿Por qué el pollo no cruzó la carretera? Porque tenía agirofobia. ¿Te imaginas no poder salir de una manzana de casas? ¿No poder cruzar y descubrir lo que hay al otro lado de la calle? Pues esto es lo que sienten las personas con agirofobia. Un miedo incontrolable a poner un pie en la carretera. Genufobia. Es el miedo incontrolable a las rodillas. Sí, como lo oyes. Esta fobia es particularmente complicada porque, por si no te habías dado cuenta, todos tenemos rodillas. Así que si llega el verano y tienes un genufóbico cerca, no te pongas pantalón corto. No podrás soportarlo. Macrofobia. Miedo a las largas esperas. Estos individuos tienen fobia a las largas colas para hacer gestiones o incluso en la sala de espera del médico. ¿Qué pasará cuando tengan que esperar a que se actualice el ordenador? No nos lo queremos ni imaginar. Araquibutrofobia. Es el miedo a las cáscaras de cacahuetes. No entendemos hasta qué punto una cáscara de este fruto seco puede parecerle un peligro a alguien. Pero el caso es que no se queda solo ahí. Los que sufren esta fobia también pueden desarrollar miedo a la mantequilla de cacahuete. Catisofobia. Es el miedo a sentarse. Esta fobia suele estar relacionada con un trauma anterior en el que la persona ha sufrido dolor estando sentada, como por ejemplo las víctimas de secuestro. También puede aparecer en personas que han sido obesas y que ahora tienen miedo a volver a engordar si se sientan. Cromatofobia. El miedo a los colores es todo un problema, porque el mundo es maravilloso y está repleto de tonos, pero la cosa se complica aún más ya que existe la cianofobia, miedo al color azul, xantofobia, miedo al amarillo, eritrofobia, miedo al rojo y toda una gama enorme de miedos a los distintos pigmentos. Socerafobia. En todas las familias hay miembros que nos caen mejor que otros, como el típico cuñado que sabe de todo, da igual que se hable de política que de setas silvestres, o la tía del pueblo que te pregunta siempre por la novia. Pero la socerafobia es el miedo visceral a los suegros. ¿No te parece que esto es pasarse un poco? Panofobia. Miedo a todo. ¿Para qué nos vamos a andar con tonterías? Miedo a todo y ya está. No nos complicamos con nombres raros. Por desgracia, este desorden va relacionado con la esquizofrenia y no permite a quien lo padece relacionarse con los demás. Tripofobia. Y como te habíamos dicho al principio, esta fobia tal vez la padezcas. Es la repulsión a las formas o agujeros geométricos juntos. ¿Nada? ¿No se te revuelve el estómago? Pues pasaremos a otro tipo de fotos. ¿Qué tal ahora? Extraño, ¿verdad? ¿Sientes algo raro en el estómago? El origen de la tripofobia aún está siendo estudiada, pero internet está lleno de estas extrañas fotos.